Ayuda a estar así bajo. En la espalda. Así, como que abriendo tu... abriendo tu hueso, espérame. Sí. Yes, I'm having contractions, so I spoke to my doctor. He said come to maternity. Thank you. No, 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 you took the blanket in here. Y quiero yo, like, parto normal, ¿no? Y le digo, well, no es que yo quiera. O sea, si quiero intentar no natural, pero si hay riesgo o algo pasa, pues, que la cesárea está bien. Y como que ella me queda viendo, like, ok, like, prefieres tenerlo con el dolor. I don't know. Pues ahorita vamos a salir a ver qué nos dice. Y ella te quedaba viendo la mujer como que... Why no quieres tener natural? Uh-huh. Like, why prefieren las mujeres aquí tener cesárea? I don't understand. ¿Y evitan los dolores o algo así, no? Maybe, yo no sé. I don't know. Vamos a ver. Vamos a ver. Es tu guata de presa. Teléfono, no va a venir ni un doctor a verte ni nada. Chequeado de que vine, pero cuando vine tenía... No, pero te conectaron todo. Ya, yeah, wow. Este suero y la otra me dijo de que si pues era cesárea y necesitaba sangre, me iban a conectar aquí. Eso para ahorrar tiempo. Eso te van a dejar probar. Ya, yeah. Como que las enfermeras creo que quieren que yo tenga parto vaginal. Natural. Ya, yeah. Me dicen de que no me preocupe, que solo es 1% de probabilidad de que se me rompa el útero. Y que ellos por eso me van a estar monitoreando más que una persona que nunca ha tenido nada. Porque si ellos ven de que el bebé está portándose no como cualquier otro bebé adentro del útero, pues ellos van a empezar a ver las señales, y si las señales empiezan a verse como que algo se está como queriendo romper, pues yo solo me van a dar cesárea. Y a la que acaba de venir, se fue y me dijo de que la verdad tenía más riesgo con la cesárea de que con parto vaginal. Me dice, aunque no lo creas, tienes más riesgo así haciéndote la cesárea que parto natural. ¿Por qué? Quizás como ahí, acordate que está abierta. Pedí la epidural porque la verdad es que no voy a estar aguantando los dolores, you guys. Todo el día he estado con dolores desde las 9 de la mañana ayer domingo. He estado aguantando dolores leves. Y ya toda la noche, ya son las 5 de la mañana. Y toda la noche he estado con dolores. Y la verdad que yo quiero descansar un ratito. Ay, ahorita me tengo uno.
saliendo el sol. Aquí estamos, un poco nerviosos, con hambre, de pelados. Pero sobreviviremos. Tengo miedo de la epidural. Ya, no, pero está nice este hospital. Me han tratado súper bien. La verdad es que me han tratado muy bien. Me ha gustado, hasta ahorita me ha gustado. No podré llegar toda esta semana. No, depende, si es natural es más rápido la recuperación. No, no llegas toda la semana. Un par de días. Siempre pasa. A ver, eso, avísame en un ratito. So guys, aquí estamos ya, la mañanita ya amaneció, miren, ya sale el sol, ya son las 8, wow, que como está nublado no se siente mucho. Ya fui a tomarme un cafecito, y usted solo, ¿qué ha tomado? Oh, un rico desayuno de hielo. My ice chips, I don't know si soy yo, pero siento que puedo sentir mis pies un poquito más, pero ahí me toco aquí, ¿no? O sea, siento que me toco, pero no, siento como dormido. Y ese era el propósito, que tenías que sentirte dormida. Ya. Yeah. Siento las contracciones a lo lejos. Sí. ¿Cómo te sentís? Nerviosa. ¿Con frío? Ya, yeah, frío. Frío, nerviosa. Nerviosa porque pues ellos dicen de que hay una probabilidad de que 1% de que se abra. La cirugía la anterior. La cirugía previa. La de Camila. Pero todas las enfermeras aquí me han dicho de que voy a estar bien. Ya. Yeah. Bueno, todo va a salir bien. Sí. Hora de tener paciencia. Y esperar. Y pues me han puesto dos jeringas, o una aquí y otra aquí, porque esta no me la han conectado, porque si acaso pues hay una emergencia, ya tengo la, ¿cómo se llama? Esto. Ya tengo esto puesto y de un solo me llevan a cirugía de emergencia. O sea, cesárea. O sea, si se me rompe de un solo, me sacan de aquí y me llevan a cesárea de emergencia para tratar de parar lo sangrado. Y pues esto es para ahorita. El suero. El suero, ya. Y aquí tengo la epidural en la espalda. Epidural. Ay, sí, guys, no quería aguantar dolores. Ay, no. So, ahorita van a estar inyectando. Ya, Allá está atrás. Está automáticamente ella sola. Oh. Ya. No me dolió. Lo que pasa es que se siente bastante presión. Se siente como que la aguja en el cabal, en el hueso de la espalda, cuando se la meten. Oh. Eso es lo que se siente. Pero de ahí, pues, ahorita siento las contracciones a lo lejos, y estoy teniendo 1, 2, 3, 4, he tenido bastantes. Hoy ya bajó a 5. Ya bajamos a 5 centímetros de dilatación. Me dijo él de que baje un poquito más para poder ir a reventar la fuente. A ver, ay, a mí cada vez que con Camila me dio temblazón y conmigo también. Yo creo que son los nervios, porque no es frío. Solo son los nervios. Pero primero Dios, you guys, todo va a ser bien. Entre pocas horas ya vamos a estar chineando. Vamos a poner nuestros brazos. Yes, no podemos decirle el nombre todavía. Ay, ahorita me está dando uno. Yep. Bueno, guys, seguir esperando. Y creo que se le hizo más pipi. Sí, me fui a tomar un cafecito rico allá abajo. Ay, no, con un Blue Muffin. ¿Blueberry muffin? Blueberry muffin. I'm so hungry. I'm so hungry. Yo no he dormido nada. Tengo ojeras de mapache. No he dormido ni una hora. Como me están monitoreando más que... Nos venimos como a las 3, 2:30. Estamos aquí como a las 3. Yo estaba con dolores. Yo no dormí. Alex se durmió un rato. Y ellos me estaba quejando. Yo sola ahí abajo. A mí en el cuarto. Y de ahí pues me bajé para abajo. Me bajé abajo.
¿O cómo es? Te bajaste, ¿no? Me fui para la sala y ahí anduve caminar. Y eso me ayudaba un poco. Sí. Pero ahí me estaban dando cada 3 minutos. Y pues él le bajó en eso y no venía a esperar. Yeah. Hoy es el día. I think so. Cesárea o normal, creo que hoy será el día. Julio 8. Y lo chistoso es de que la fecha que me habían dado para que ella naciera era julio 8. So, ¿seré? Julio 8. Es que di, yo sé que di mis calculaciones correctas. Oh. Bueno. Dejamos porque no podemos grabar y poder entrar en enfermera. Hey guys. So guys, ya son las casi las 10:30 y las contracciones todavía están yendo para ahorita arriba. Solo me dio una algo alta. Todavía están las contracciones y todavía están en 5, ¿verdad? Pues no me han venido a chequear desde como las 8. No. So, no sé si estoy a 5 o si bajé más, no sé. Pero estoy sintiendo las contracciones un poquitito. ¿Más fuertes? No tan, o sea, se sienten como, no sé cómo explicarlo, pero lo siento un poquito más que antes. Sí, te sentí relajada, calmada. Nerviosa. Siempre nerviosa y con mucho sueño. ¿Y cómo te imaginas la niña? Creo que va a ser igual a Camila. ¿Crees que va a ser como Camilita? I think que va a ser igual. I think que si cuando el momento llegue, like, si primero Dios puedo empujar, oh my God. I'm gonna be a mess. I know que voy a llorar. I'm gonna cry. So, la midieron y dijeron que pesaba 6.9 onzas. 6.9. Casi las 7 libras. Casi las 7 libras. O sea, podía ser una libra menos o una libra de más. ¿Y vos cómo te sentís? Ya descansé como 3 minutos. Me dormí, ¿eh? Ya. No, me siento un poco. No, me siento bien. Me siento relajado. Me siento. Porque no te veo que estás ni nada. Pero sí, guys, hombres, quieren a su esposa porque la verdad que es, no, man, es mucho sufrimiento, la verdad. La verdad que yo con Camilita no te vi, o sea, porque como era quizás la emoción de que era mi primera niña, estaba más enfocado en Camilita y no me enfoqué más en lo que te estaban haciendo. Pero hoy que estaba viendo aquí, incluso la vez pasada cuando con Camilita a mí me sacaron. ¿Para la epidural? Ah, me sacaron y no te vi que te pusieran la inyección atrás. Oh. ¿Por eso quedó adentro? O me quedé adentro, la verdad, mujeres. En verdad que son una bendición grande para uno. Porque la verdad que aguantan y soportan tanto y encima de eso, aguantarlo a uno, aguantar a los niños. Well, guys, mujeres, mi respeto para ustedes porque la verdad son maravillosas, honestamente. I don't know, yo como hombre, yo le agradezco a Dios por ser hombre porque la verdad como yo veo que tratan a la mujer, o sea, no es que la traten mal, sino que todo lo que le hacen. Guys, amen a sus mujeres, la verdad, sí. Amen a sus mujeres porque hacen un sacrificio extraordinario, diría yo. Por eso I love you. No, en verdad, guys. Amen a sus mujeres, la verdad que no tengo palabras porque es demasiado pues, el sacrificio que ustedes de madres hacen, el esfuerzo que hacen, la fuerza, las ganas que le echan. Wow, es demasiado. En verdad. Es demasiado. Gracias, mujeres. Gracias, mamás. Por todo lo que hacen. No. Por eso es que amamos tanto a los hijos. Yeah. Wow, sí. I wanna cry. I wanna cry. Love you guys. Vamos a seguir esperando aquí. Esperamos que todo salga, siga y continúe bien. Aquí, esperando nada más. Oh, temblor.
accidente, así se dice, ¿verdad? Y hace como las 2:30 era, me dijeron que era, tenía 7 de dilatación. Y ahorita son las 3:30 son ya. Me dijeron que es más un 8 que un 7 y ya me rompieron fuente. Y pues ella dice, asegura que la bebé sale hoy, que el cumpleaños de la bebé es hoy. Me dice, hay que tener paciencia, porque le conté y me preguntó que por qué había tenido cesárea la primera vez, y le digo porque tenía fiebre. Y entonces ella me dice, es que ese doctor Behar solo se inclina a querer abrir y partir, dice, y aunque tengas fiebre, no es bueno hacer una cirugía con fiebre, dijo. Por eso es que tal vez tú no te sentiste muy bien durante la operación. Entonces ella me dice que hay que tener paciencia. Las contracciones las tengo bastantes, cada 2 minutos, y las estoy sintiendo un poquito más allá abajo. Alex se fue con Camilita porque mi mami se vino. Ya está mi mami, mira. Ya está afligida. ¿Cómo se hace? Así es. Que todo va a salir bien. Ya tiene como casi 3 horas estar aquí. Desde la 1, no, usted entró a la 1:15. Porque ni la Rubita dijo que a las 2 iba a ir, y ella mismo me voy porque ya van a ser la 1. Y no, es que no se siente. A mí ya se me fue hasta el sueño. Y se siente emocionada. Sí, queremos conocerla. Ya, pero más que todo quiero ver la cara de Camilita. Ay, yo también no la he visto. Ay, Camilita. Aquí estamos, you guys. Primero Dios. La podamos tener normal. Y creo que Dios nos ha estado contestando, porque me chequearon la placenta. Mi placenta está para adelante, así como con Camila. Y me dijeron de que si estaba la placenta en la cesárea que tuve con Camila, complica un poquito más las cosas. Y no, resulta que la placenta está al lado, a otro lado. No está estorbando nada. Creo que todo está yendo bien. So guys, ya casi estamos en la hora cero. Todo está preparado. ¿Cómo te sentís? Siento bien. Nerviosa. Sí. Yo creo que va a entrar a Chile. ¿Qué es? Guay. Me preguntó en qué piso. So guys, ya casi estamos listos. ¿En qué número estás de la...? Ella me dijo que estaba a 7, pero era más como 8. Sí. Es una viejita. ¿Oh, sí? No va a venir mi doctor. ¿No va a venir? Guay. No está, o está busy. Guay. ¿Por qué no quiero que venga él? ¿Por qué tiene un solo rajar? ¿Oh, sí? La viejita dijo que hay que tener patience. Paciencia. Pero que nace hoy. ¿En la madrugada? No, de aquí, si no a las 5 a las 6. ¿A las 5 a las 6? No, no creo. Temprano. Bueno, guys, ya oyeron a la doctora Zoom aquí a las 5 a las 6. Y apenas son las 4:30. Esperemos que su pronóstico sea acertado. Ya quiero estar chineando, ¿eh? ¿Ah? Ya quiero estar chineando. Yo quiero ver a Camila. Sí. No, pero ella está bien, nos parqueamos por allá. Como por ahí, nos parqueamos con Camilita. Ahí donde está ese árbol, ahí. Allá está el carro. Porque nos metimos en la piscina y Camilita se durmió. So, está dormida allá con la abuela. Gracias a Dios que se durmió, porque me hubiera desesperado, ¿eh? Te ves cansada. No he dormido. Sí. La última vez que dormí fue, ¿qué fue ayer? ¿Domingo? Sábado. ¿No? Y aquí no he dormido nada. Es que me quedo dormida y de repente vienen a chequearme. Y igual ya no he dormido desde que... Pero me... dormiste como unas 3 horitas. ¿A dónde? Anoche. Oh, por eso sí. Yo no he dormido nada. No me dejaron ya los dolores. Dormí. Estamos esperando a que nazca la otra preciosa. ¿Pensás que va a aparecer a Camilita, no? Yo creo que se va a aparecer a Camila. Va a ser Camila número 2. Camila 2. Guys, tengo bastante gas. ¿Oh, sí? Ella dijo que es completamente normal, pero me estoy pasando gas cada ratito. Pero ella dice que es porque la bebé me está presionando, no sé. Y desde me vino a chequear, ella estaba chequeando y tuve un gas. I was like, I'm sorry, I'm so gassy. She's like, no, don't worry, me dice. It's normal. Ya es otra nerd, ya no es la viejita. No, es la viejita y es la otra, la que me va. Es una partera. Oh, gracias a Dios todo. Ya, yo también tengo sueño, pero la bañada como que me despertó un poco. Seguir esperando. Ahí te sirve la panza de... De mesa. De mesa, ¿verdad? Ah, nice. So, ya estamos listos, ya casi. Vinieron a preparar todo. Ya estás a 9:30, ¿eh?
Ya un poquito más. Ya es un poquito más. Bien para. Vean. ¿Dónde va a estar? Siento como que tengo que hacer popó. Como que querés ir al baño. De la presión. Pero tranquilízate, tranquilízate. Es cuando me pongo nerviosa siempre yo tiemblo. Sí, pero acuérdate que ya en el último momento no puedes ponerte mal porque todo le va a afectar a la niña. Ya, solo falta poquito. Ya, tranquilízate. Ya. Yo dije de 5 a 6. Sí. Y ya son casi las 6. Oh, las 6, yo pensé que iban a ser las 7. Ya queda poco. Me siento emocionado, ojalá primero Dios que todo salga bien, si ya no es nada. Última hora, 2 horas y ya, menos Dios, todo bien. Ya de aquí pues, primero Dios, recuperación. Sí. Ya está ya le pusieron la casita al baby. Ya se lo armaron. Sí, ya. Esto tiene como hit, esto de arriba. Tiene como hit. O pues lo han apagado. Vamos a conocer a la nueva miembro de la familia. Los últimos push, push. Ya estamos aquí. Sí. Siento como emociones encontradas. Sí. Emocionada. No more babies. Guys, no sé ni qué decir de la emoción, o sea, de los... Ya. Ay, estoy como... Solo, de esperar. O sea, mi miedo es hacerme pupú y tirarme un gas. Porque me he estado tirando mucho gas. Llegué en el momento ni vas a estar pensando en eso, cabrón. ¿Cómo no? Imagínate, me hago pupú. No, porque tenés que presionar, pues, por lo que digas de que no querés hacer. Bueno, eso es lo que me dicen ellas, de que si me hago, me hago. Ya, porque no vayas a estar diciendo, ay, ¿qué me voy a hacer? Y por eso no vas a pujar. Que ahorita siento que empujo y siento que voy a empujar. Eso es lo que vos sentís. Pero no sabes si es la baby la que va para afuera. Bueno, si me hago, me hago. Eso. Claro. Come on, push down hard. Push down, push. Hard, hard. Get mad now. Let's get her set up. See, 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 pull in hard, bend those elbows. Don't let the shoulder push. It'd be nice if I had a light here. Yeah, so it's not aware of it. No more pushing? That's it? You got more? Then let's do it. Come on, let's not waste it. Okay, so take it that pull. Pull this handle. Pull. Uh-huh. Pull, push. Hide it. Hard. More. What happens if you don't push hard enough, baby does this. Mm-hmm. Doesn't come forward. Okay? Now she's holding that. All right, so baby did its job. Now it's up to you to get baby into the world. How about some baby dolls? Push. One. Push hard. Hard now. Come on. 6, 7, 8, 9, 10. Breathe. Fine. And again, push. Harder. Push. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, keep going, that's it, 4, 6, 7, 8, 9, 10, push harder, push, honey, push, 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 breath, do it again, push, harder, push, honey, push, harder, go, 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 harder,
the end. Push, push hard. Go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Good. As I touch any tissue down here, it falls apart. So that's what's going on. That's why you're bleeding a little too. Yeah. Ready? Breathe in and go. Push, 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 push. Let it out. Deep breath and hold that breath in and push. Go. One, push harder, push two, harder, push harder. Push hard! Harder, harder, harder! 7, 8, 9, 10. Okay. I'm putting a little tampon in here. Her legs up so I can see what's going on. Yeah, but I don't know what goes where. That's the problem. And there's such poor tissue integrity in here. I'll give you a little local in here, okay? Not a burning. Pinch and a burn. That's all. And I'm up the area. Here's your suture. I gave one. I'm going to need more than I'm going to need more left. I'm going to here, we're having something. Hold the back of your thigh. Hold the back of your thigh and push down. Push like you're going to the bathroom. Push harder. Push it up. That's it. Push. More, 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 more. Come on, honey. Push, 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 push. Push. Come on. Going. Keep going. Come going. On. Come on. Push hard. Push harder. Hard. Push harder. Go, 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 go. Push, 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 push. Take a deep breath and go. Push hard. Go. One. Deep breath in and again. Go. Push harder, push harder, push harder. Two, three, four, five, six, seven, doing anything but pressing right now. I'm not going to change that. Is you're not sure. Bleeding right now. Just to make sure they know we wanted him right now. I know, I know. That's why I'm trying to get your epidural. That's why I'm trying to get your epidural. Bring your arms down and relax. I'm not doing anything but pressing right now. I'm not going to change that. Maybe you're not good.